amigo Sergio se ha comprado un cuadro. Es una tela de aproximadamente 1,60 m por 1,20 m, pintada de blanco. El fondo es blanco. Y si entornamos un poco los ojos, podemos percibir unas finísimas líneas blancas transversales. Mi amigo Sergio es amigo mío desde hace mucho tiempo. Es un muchacho que ha triunfado. Es médico dermatólogo y, bueno, ama el arte. El lunes fui a ver el cuadro que Sergio había adquirido el sábado, pero que ya codiciaba desde hacía varios meses. Un cuadro blanco con unas líneas blancas. ¿Caro? 5. ¿5? Huntington se lo vuelve a quedar por 5.500. ¿Quién es? Huntington. No le conozco. Huntington, la galería Huntington. Ah, ¿y la galería Huntington se lo vuelve a quedar por 5.500? No, la galería no. Él, Huntington. Él personalmente, para él. Ah, ¿y Huntington? ¿Por qué no se la ha quedado para él? Porque a toda esta gente lo que le interesa es vender a particulares. El mercado tiene que circular. Ah, ya. ¿Entonces? Ven, 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 míralo, míralo desde aquí, ven, ven, míralo bien. ¡Distingues las líneas! Pues la verdad que no... ¿Cómo se llama el...? Pintor Antrios. ¿Conocido? Muy, muy. Sergio... ¿No habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro? Chico, es el precio. Es un Antrios. ¿Has pagado 30.050 euros, o sea, 5 millones de pesetas por este cuadro? Sabía que no lo apreciarías. ¿Has pagado 5 kilos por esta mierda? Mi amigo Marcos es un muchacho inteligente. Un muchacho al que aprecio desde hace mucho tiempo. Ingeniero aeronáutico, muy bien situado. Forma parte de ese grupo de nuevos intelectuales que no solo se contentan con ser enemigos de la modernidad, sino que además se enorgullecen de ello. Desde hace poco existe, entre los nostálgicos de los felices viejos tiempos, una arrogancia que le dejan a uno estupefacto. ¿Pero cómo puedes decir esa mierda? Sergio, ríe, hombre, ríe un poco, hombre. Es que es alucinante que te hayas comprado ese cuadro. Que encuentres esta adquisición alucinante, muy bien, que te haga reír, mira, mejor. Pero me gustaría saber qué entiendes por esta mierda. Me estás tomando el pelo. En absoluto, ¿esta mierda con relación a qué? Cuando alguien dice que algo es una mierda es porque tiene un criterio de valor para apreciar esa cosa. ¿Pero con quién hablas, eh? ¿Con quién hablas en este momento, eh? ¿Estás hablando conmigo? ¿No te interesa el arte contemporáneo? ¿No te ha interesado jamás? ¿No tienes conocimientos en ese campo? ¿Cómo puedes afirmar que tal objeto, obedeciendo unas leyes a las que ignoras, es una mierda? ¡Es una mierda! ¡Lo siento, chato! No le ha gustado el cuadro. Bueno, ninguna delicadeza en su actitud, ningún esfuerzo,
Ninguna muestra de ternura en su crítica, solo una risa. Una risa pretenciosa, pérfida, una risa que lo sabe todo mejor que nadie. ¡Odio esa risa! Que Sergio se haya comprado ese cuadro me supera, me inquieta, me provoca una angustia indefinida. Al salir de su casa, tuve que tomarme 3 gránulos de Helsenium 9, tal como Paula me había aconsejado. Me dijo, ¿Helsenium o Innatia? ¿Qué prefieres, Helsenium o Innatia? Y yo qué sé, le dije. Lo que no consigo entender, ¿cómo es posible que Sergio, que es amigo mío, haya podido comprarse ese cuadro? ¡5 millones! Un muchacho que no es millonario. Bueno, desahogado, sí, confortablemente desahogado, pero sin más. Se ha gastado 5 millones en una tela blanca. Buah, tengo que contárselo a Iván, que es nuestro amigo en común. Hablaré con Iván. Aunque Iván es un muchacho tolerante, y eso, en materia de relaciones humanas, es el peor de los defectos. Y Iván es tolerante porque pasa de todo. Si Iván tolera que Sergio se haya gastado 5 kilos en esa mierda blanca, es que Iván pasa de Sergio. Eso está claro. Me llamo Iván. Estoy un poco tenso porque después de haber trabajado toda mi vida en el sector textil, he encontrado un empleo en una papelería al por mayor. Mi vida profesional ha sido siempre un desastre. Soy un chico simpático, por cierto. Voy a casarme dentro de 15 días con una chica amable, brillante y de muy buena familia. ¿Estás, Iván? Estoy buscando el capuchón de mi rotulador. Te ayudo a buscarlo, hombre. Bueno, déjalo ya. Lo tenía en la mano hace 5 minutos. No tiene importancia, hombre. ¿Qué? Ya te comprarás otros. Ay, son unos rotuladores especiales. Puedes dibujar sobre cualquier superficie. Oye, mi cabrea, ¿no sabes hasta qué punto soy torpe con los objetos? Siempre me van a la contra. Lo tenía en la mano hace 5 minutos. Bueno, mira, párate una vez, ¿eh? Si no lo dejas, me voy. Vale. ¿Y qué? ¿Os vais a instalar aquí? Sí, es que ¿acaso no te parece bien para una pareja joven? ¿Joven? Contén tu risa delante de Catalina. Siéntate. ¿Y la papelería qué? ¿Bien? Bien, voy aprendiendo. Bueno, me cabría no encontrar el capuchón, de verdad. Bueno, oye, si no lo dejas, me voy, ¿eh? Vale. Paro. Ya está bien. ¿Quieres tomar algo? Un agua sin gas. Mejor con gas, si tienes. Pues menos mal, porque la única que tengo es con gas. ¿Y qué? ¿Has visto a Sergio últimamente? No, últimamente no. ¿Y tú lo has visto? Le vi ayer. ¿Ah, sí? ¿En forma? Mucho. Acaba de comprarse un cuadro. ¿Ah, sí? ¿Bonito? Blanco. ¿Blanco? Cuéntame. Blanco. Imagínate, una tela de 1,60 m x 1,20 m aproximadamente, con un fondo blanco, completamente blanco. Y en diagonal, unas finísimas líneas blancas transversales. ¿Lo ves? Sí, quizás, sí. Quizás también una línea complementaria blanca. Y en la parte de abajo, quizás... ¿Cómo las ves? ¿Perdón? Las líneas blancas esas, que ¿cómo puedes ver unas líneas blancas
si el fondo también es blanco? Pues porque las veo, porque pongamos por caso son ligeramente grises. No. O al revés, yo qué sé. Mm. Que hay matices en el blanco, que el blanco es más o menos blanco. No te sulfures, porque te sulfura. Siempre me estás pinchando, no me dejas terminar. Bueno, pues continúa, continúa. Bueno, o sea, que ves el cuadro, ¿no? Sí, clarísimamente. Bueno, ahora te toca adivinar qué es lo que Sergio ha pagado por él. ¿Quién es el pintor? Antrios, ¿lo conoces? No, ¿se cotiza? Sabía que me lo ibas a preguntar. Coño, es lógico. No, no es lógico. A ver, me estás pidiendo que adivine el precio del cuadro y siempre está en función de la fama del pintor. Yo no te he pedido una evaluación profesional. Te pregunto a ti, Iván, lo que tú pagarías por un cuadro blanco ornamentado con unas rayitas de un blanco apenas hueso. Ni un céntimo. Estupendo. Y Sergio, di una cifra al azar. 300.000. ¿Qué va, qué va? ¿Un millón? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Cinco. ¿Cinco kilos? No. Sí. ¿Cinco kilos? Cinco kilos. Hostia, se ha vuelto loco. ¿Verdad que sí? Claro que... Claro que, ¿qué? A ver, él se gana muy bien la vida. ¿Es así, es feliz? ¿Es así como ves tú las cosas? Sí, ¿tú cómo las ves? ¿No ves la gravedad de todo esto? No. Es curioso que no percibas lo esencial de esta historia. Te quedas con la apariencia. No ves la gravedad que contiene. Pues no veo la gravedad que contiene, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿No ves lo que se trasluce de todo esto? ¿Tú quieres unas alcaparras, unos ganchitos para comer? ¿No te das cuenta de que Sergio, de golpe y de la manera más grotesca posible, va a creerse que es un coleccionista? No, no, hombre, no. A partir de ahora, Sergio va a entrar en la élite de los grandes amantes del arte. Que no, hombre, que no. Claro que no. Pues ese precio no se entra a formar parte de nada, pero él cree que sí. ¿De veras? ¿Y no te molesta? No, si le hace feliz. ¿Pero qué clase de filosofía es esa de si le hace feliz? ¿Qué quieres decir eso de si le hace feliz? Mientras no dañe a un tercero. ¡Daña a un tercero! A mí. Yo estoy perturbado e incluso herido por ver a nuestro querido amigo Sergio dejarse estafar por esnobismo y por perder todo criterio. Ahora lo descubres. Siempre ha visitado las galerías de una forma ridícula. Siempre ha sido una rata de exposiciones. Sí, bueno, una rata de exposiciones, sí, pero una rata con la que uno se podía reír. Mira, ahora lo que más me duele de todo esto es que con él uno ya no se puede reír. Claro que sí, hombre. Claro que no. ¿Pero lo has intentado? Pues sí, y lo intenté y me reí, y a gusto. ¿Qué querías que hiciera? Pero él no despegó las mandíbulas, ¿eh? Claro, que 5 kilos son muchos kilos como para reírse. Hostia, sí, eso sí que es verdad. Conmigo se reía. Me extrañaría mucho. Lo verás, ¿qué te apuestas a que se ríe? A ver, te cojo los panchitos, ¿eh? Cógelos, hínchate si quieres. ¿Y con los negros qué? Oh, excelentes. Piensan que soy un chico que ha ido de mal en peor. Y después de haber acariciado telas bastas, pues mira, acariciaré papel de seda. Oye, por cierto, me ha salido aquí un grano. Esto yo no sé qué es esto. ¿Es grave? No, te preocupes. Mira, ya me dejan más tranquilo. ¿Y qué hay de nuevo? Nada, cansado. Mucho trabajo. Oye, me alegro de verte, no me llamas nunca. Mira, ¿sabes qué? No te quiero nunca molestar. ¿Pero qué dices? Dejas tu nombre a la secretaria y te llamo en el acto. Tienes razón. Por cierto, cada vez más monacal tu casa, ¿no? Sí. ¿Has visto a Marcos últimamente? No, últimamente no. ¿Y tú lo has visto? Sí, hace 2 o 3 días. ¿Está bien? Sí, más o menos. ¿Cómo es eso? No, está bien.
Yo, no sé, lo vi hace unos días, hablé con él por teléfono y me parecía estar bien. Sí, está bien, está bien. Deduzco que no está bien. En absoluto, te he dicho que está bien. ¿Me has dicho más o menos? Sí, más o menos, pero está bien. Vale, 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 vale. Oye, dime. ¿Sales? ¿Has visto cosas? Nada. Ya no tengo medios para salir. ¿No? No. Va. Estoy arruinado. ¿Qué no, no? Mira, ¿quieres ver algo único? ¿Quieres? Pues sí, claro. Claro, enséñamelo. Y ahora, joder. Sí. Antrios. Ya, ya, sí. Antrios de los años 70, ¿eh? Cuidado porque ahora vuelve a una etapa similar, pero este es de los 70, ¿eh? Espera, que desde aquí, quizás. ¿Caro? En términos absolutos, sí. En realidad, no. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Evidente. Evidente. Es... Es magnético. Mira, sí. Y eso que no recibes la vibración. No, no, que va, un poco. No, 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 no. Tendrías que venir a las 12 del mediodía. Pues mira, por la vibración monocromática no es perceptible con luz artificial. Aunque no se trata de un total monocromo, ¿eh? Ya. ¿Cuánto? 5. Sí, es su precio, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo fuera pagado lo mismo. Una pasada, ¿no? ¿Sabes que Marcos ya lo ha visto? Sí. Aterrado. Me dijo que era una mierda. Término absolutamente inapropiado. Justo. Porque no se puede decir que sea una mierda. No, que va. No se puede decir. No lo veo, no lo percibo, pero no se puede decir que sea una mierda. Pero tú has visto su casa. Y nada que ver. Mira, la tuya también es una mierda. Bueno, quiero decir que a ti te dan igual esas cosas. Es un clásico, un hombre clásico. ¿Cómo quieres que...? Es que se puso a reír de una forma sardónica, sin ton ni son, sin un ápice de humor. Sí, es cierto. No has tenido que llegar hasta ahora para darte cuenta de que es un impulsivo. Mira, carece de humor. Contigo me río, pero es que con él es que me quedo helado. Sí, está un poco huraño últimamente, es cierto. Mira, yo no le reprocho que no sea sensible a esta clase de pintura. Él no tiene unos conocimientos, pues, que, no sé, no los ha querido tener nunca. Le ha faltado una inclinación particular. Mira, el reproche que yo le hago es el tono, la suficiencia, su ausencia de tacto. Le reprocho su falta de delicadeza. No le reprocho que no le interese el arte contemporáneo. Mira, me da igual, yo le quiero por encima de todo eso. Él también. No, él también no. Que el otro día no tener una cierta condescendencia, un sarcasmo agrio y... No puede ser. Sí puede ser, hombre, sí puede ser. No intentes allanar las cosas. Deja ya de querer ser el gran reconciliador del género humano. Y admite que Marcos... ¡Se está atrofiando! Nos reímos. ¿Os reísteis? Nos reímos, te lo juro sobre la cabeza de Catalina. Nos reímos los dos a la vez. Le dijiste que era una mierda y os reísteis. No, hombre, no le dije que era una mierda. Simplemente nos reímos espontáneamente. Vamos a ver, llegaste, viste el cuadro, te echaste a reír y él también. Pues sí, más o menos, después de dos o tres palabras. Así fue. Sí. Ah, ya. ¿Y se rió a gusto? Se rió muy a gusto. Pues mira, me he equivocado. Menos mal, me tranquilizas de verdad. ¿Sabes, Marcos? Te voy a sorprender con una cosa. Fue Sergio el que se rió primero. ¿Fue Sergio el que se rió primero? Sí. Sí, él se rió primero y después me reí. Fíjate. Él se rió y tú te reíste luego. Sí. ¿Pero él por qué se rió? Él se rió porque quizás vio que yo iba a hacerlo y quizás para darme confianza, si tú prefieres. Bueno, si se rió el primero no vale. Si se rió el primero fue para desactivar tu risa. Pero eso no significa que se riera a gusto. Pues mira, te la devuelvo, se rió muy a gusto.
se reía muy a gusto, pero no por la causa justa. Perdona, yo no entiendo lo que es eso de la causa justa. Mira, él no se reía del ridículo de su cuadro. Él y tú no reíais por las mismas razones. Tú te reías de su cuadro y él se reía pues para halagarte, sí, para ponerse en tu onda, ¿comprendes? Para demostrarte de que sigue siendo tu viejo amigo iconoclasta con el que uno se puede reír, ¿sabes? ¿Sabes, Sergio? Te vas a sorprender. ¿Sí? Sí. ¿El cuadro? Vale, el cuadro no me gusta, de acuerdo, porque te tiene que gustar un rato. Pero, sin embargo, tampoco lo detesto. Claro, no se detesta lo invisible, no se puede detestar lo que no existe. No, tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? Pues algo... A ver, ¿cómo te lo explico? Algo no es nada. ¿Bromeas? Yo no soy tan severo como tú. Es una obra, hay una reflexión detrás. Una reflexión. A ver, no es un cuadro que se inscribe dentro de un recorrido, pero sin embargo es un cuadro que está inscrito en un periodo. Es algo, es importante. Yo no soy tan severo como tú. ¿Me entiendes? Vamos a ver, tienes que entenderme con esto. No, no es un cuadro pintado al azar. Es una obra inscrita en un recorrido, te lo he vuelto a decir. Dime tú que lo entiendes, por favor. Sí, ríe, ríe. Es que me hace gracia. Repite, sí, sí, sí. Repítelo, anda. Es que dices las mismas gilipolleces que Sergio. Solo que cuando las dice él es patético, pero cuando las dices tú es desolador. ¿Sabes, Marcos? Te estás volviendo ario y estúpido últimamente. Estupendo. Cada día me place más ser desagradable. ¡Bravo! Una reflexión. Contigo no se puede hablar. Una reflexión detrás de todo esto. Mira, lo que tú ves es una mierda. Pero una mierda con una reflexión detrás. Mira, ven aquí. ¿Tú crees que hay una reflexión detrás de este paisaje? No, ¿verdad? Suficientemente evocador, suficientemente explícito. Todo está en el cuadro. No ha habido ninguna reflexión. Vale. Me gusta que te diviertas. Iván, exprésate por ti mismo. Dime las cosas como tú las sientes. Yo siento una vibración. ¿Sientes una vibración? Sí. Sí, niegas que pueda apreciar ese cuadro por mí mismo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque te conozco. Porque a pesar de tus grandes dosis de indulgencia, eres un chico sano. Mira, yo no puedo decir lo mismo de ti. Iván, mírame a los ojos. Te estoy mirando, vale. ¿El cuadro de Sergio te ha emocionado? No, no. Respóndeme. Mañana te casas con Catalina y recibes como regalo de boda ese cuadro. ¿Estarías contento? ¿Estarías contento? No, no estaría contento. Claro que no. Claro que no, pero en el fondo no soy un chico que pueda decir estoy contento. A veces intento recordar algún acontecimiento en el que pueda decir, mira, de aquello estoy contento. Un día me dijo mi madre tontamente, hijo, ¿estarías contento de casarte? Dime, ¿estarías contento? Posiblemente, mamá, posiblemente. ¿Cómo que posiblemente? O se está contento o no se está contento, pero ¿cómo me puedes contestar posiblemente? Obviamente tenía que haberme tomado Ignatia. No sé por qué tengo que ser tan categórico. En el fondo, a mí qué me importa que Sergio se deje estafar por el arte contemporáneo. Sí, es grave. Tenía que habérselo dicho de otro modo, no sé, encontrar un tono más conciliador. Si no soporto físicamente que mi mejor amigo se haya comprado un cuadro blanco, al menos tenía que evitar agredirle. Eso es, hombre. Debo tratarle con amabilidad. De ahora en adelante le diré las cosas con más amabilidad.
para mí no es blanco. Cuando digo para mí, quiero decir objetivamente. Objetivamente no es blanco. Tiene un fondo blanco, pero con unas capas apenas grises. Incluso hay algo de rojo muy pálido. Si fuera completamente blanco, no me gustaría. Marcos lo ve blanco, son sus limitaciones. Marcos lo ve blanco porque se ha aferrado a la idea de que es blanco. Iván no, Iván ve que no es blanco. Mira, Marcos puede pensar lo que quiera. Que le zurzan. ¿Estás dispuesto a reírte? Di. A Iván le ha gustado el Antrios. ¿Dónde está? Iván. El Antrios. ¿Quieres verlo de nuevo? Tráelo. Sabía que me lo pedirías. Iván lo captó inmediatamente. Bien, escucha, mira, no vamos a dedicar todo el día a este tema. La vida es breve. Por cierto, ¿has leído esto? Léelo. Es una obra maestra, modernísimo. Mira, si lees esto no necesitarás leer nada más. Yo entré en la consulta del hospital, Paqui, que ha decretado que tengo que ver a los niños todos los fines de semana. Nueva teoría de Paqui, los niños necesitan a su padre. Ya no tengo tiempo para leer, estoy obligado a ir a lo esencial. Sí, como con la pintura, de la que has eliminado ventajosamente forma y color. Dos escorias. Bueno, aunque también soy capaz de apreciar una pintura mucho más figurativa, como tu neoprimitivo flamenco, muy agradable. ¿Qué tiene de primitivo flamenco? Es una vista de las afueras de Toledo. Bueno, pero tiene un toque flamenco, no sé, la vista, las flores... No sé, es muy bonito. No vale un duro, ya lo sabes. ¿Y eso qué tiene que ver? Por cierto, ¿sabe Dios lo que valdrá el Antrios el día de mañana? ¿Sabes, Sergio? He reflexionado. He reflexionado y he cambiado mi punto de vista. El otro día, mientras conducía por Barcelona, pensaba en ti. Y me dije, a ver si Sergio lo que ha hecho finalmente es nada más y nada menos que un acto puramente poético. ¿Entregarse con tanta incoherencia a la adquisición de ese cuadro no es un acto altamente poético? ¡Qué delicadeza la tuya! Estás utilizando un tono suave y humilde que no te va en absoluto. No, no, te lo aseguro. Es que en tono mea culpa. ¿Mea culpa por qué? Estoy demasiado nervioso, soy demasiado visceral. Veo las cosas desde el primer grado. Me falta sabiduría, si prefieres. ¡Lee a Séneca! Mira, ¿ves? Ahora, por ejemplo, me acabas de decir ¡lee a Séneca! Y eso podría exasperarme. Soy muy capaz de exasperarme por el solo hecho de que tú, en esta conversación, me digas ¡lee a Séneca! ¡Es que es absurdo! No, no, que va, no es absurdo, ¿eh? No, porque tú has creído percibir... No, no, yo no te he dicho no, que no, no, pero has dicho que podrías. Sí, sí, que podría. Que podrías exasperarte, y lo entiendo. Porque en el lee a Séneca tú has creído percibir suficiencia por mi parte. Tú me dices que te falta sabiduría y yo te contesto, lee a Séneca. Es odioso, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, verdad. Porque dicho esto, es obvio que te falta sabiduría. Porque yo no he dicho lee a Séneca, sino lee a Séneca. Exacto, exacto. De hecho, estás perdiendo el sentido del humor. Así de fácil. Probable. Sí, sí, no lo tienes, querido, no lo tienes. El otro día Iván y yo, hablando de ti, coincidimos los dos en este punto. Has perdido el sentido del humor. ¿Pero qué coño están haciendo? Es incapaz de ser puntual. Ya no llegamos ni a la película. Iván, ¿piensa que yo he perdido el sentido del humor? Iván, como yo, piensa que últimamente te falta un poco de sentido del humor. La última vez que te vistes con Iván, te dijo que su cuadro te había emocionado y que yo había perdido el sentido del humor. Sí, 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 lo del cuadro lo dijo sinceramente, ¿eh? De verdad. ¿Qué estás comiendo? Ah, Ignatia. ¿Ahora crees en la homeopatía? Bueno, yo no creo en nada. Oye, ¿no te parece que Iván ha adelgazado mucho? Ella también. Esa boda les consume. Cierto. ¿Paula está bien? Muy, muy. Muy, muy.
Muy, muy... Oye, ¿dónde lo vas a poner? La verdad es que todavía no lo he decidido. No sé, en principio pensé ponerlo ahí, pero... demasiado ostentoso, ¿no? Sí. ¿Lo vas a enmarcar? No. ¿Por qué? No se debe. Ah, ¿no? Es la voluntad del artista. No se puede delimitar, ya tiene un contorno. Mira, ven, acércate. ¿Lo ves? ¿Es un esparadrapo? No. Es una especie de papel craft confeccionado por el artista. Es divertido como dices el artista. ¿Y qué quieres que diga? Es que dices el artista, podías decir, no sé, el pintor, o ¿cómo se llama? El antrios. ¿Tú has visto la hora que es? O sea, es que ya no llegamos a ninguna película. Es increíble, una persona que no tiene nada que hacer, estarás de acuerdo conmigo si siempre llega tarde. ¿Dónde se habrá metido? Vámonos a cenar, va. Habíamos quedado entre las 9 y las 9:30. Oye, ¿qué querías decir con eso de que digo el artista, cómo qué? No, nada, iba a soltar una gilipollez. No, di. No, es que dices el artista, como si fuera una entidad... Bueno, basta, no tiene importancia. ¿Qué vamos a ir a ver? Intentemos por una vez ir a ver algo consistente, ¿no? Pero si es que ya no llegamos a ninguna película. ¿Por qué estás tan tenso? Yo no estoy tenso. ¡Si lo estás! No lo estoy. Bueno, sí, lo estoy. Porque es que encuentro inadmisible la laxitud de Iván. Esa incapacidad que tiene para el rigor. De hecho, quien te irrita soy yo. Y lo pagas con el pobre Iván. ¿El pobre Iván? ¿Me tomas el pelo? Pero tú no me irritas. ¿Por qué ibas a irritarme tú? Me irrita. Es verdad, me irrita. Tiene un tono meloso. Una sonrisita adopta después de cada palabra. Da la impresión que se esfuerza en ser amable. No te esfuerces, querido. Sobre todo, no te esfuerces. Será por la compra del Antrios. Es la compra del Antrios lo que ha desencadenado este malestar entre nosotros. Una compra que no contaba con su aprobación. Me importa un bledo su aprobación. Me importa un bledo tu aprobación, Marcos. ¿Será por el Antrios? ¿Por la compra del Antrios? No. El mal viene de más lejos. Viene exactamente desde aquel día en que pronunciaste, sin ningún humor, y refiriéndote a un objeto de arte, la palabra deconstrucción. Y no es tanto por el término deconstrucción en sí lo que me sublevó, sino la gravedad con la que lo pronunciaste. Dijiste muy en serio, sin distanciamiento alguno, sin un ápice de ironía. Deconstrucción. Tú, mi amigo. Sin saber cómo afrontar esa situación, dije que me estaba convirtiendo en un misántropo. Y tú me replicaste de la forma más injusta e inesperada. Dijiste, ¿quién eres tú? ¿Desde dónde hablas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué altura te atreves a excluirte de los demás? ¿Quién eres tú, amiguito Marcos, para creerte superior? Aquel día tenía que haberle aplastado la cabeza de un puñetazo y una vez tendido en el suelo medio muerto, haberle dicho, ¿y tú, Sergio? ¿Qué vales como amigo? ¿Qué clase de amigo eres tú que no reconoces a tu amigo como superior a ti? ¿Un restaurante gallego, has dicho? Será un poco pesado, ¿no crees? Demasiada grasa. ¡Oy, hoy problema insoluble! Las 10:39. Las dos consuegras quieren estar en la participación de boda. Y yo no lo concibo. Sin embargo, Catalina quiere que su madrastra esté. Y yo no quiero que mi madrastra esté, porque la odio. ¡Es una guarra! Sin embargo, dice ella que sería un golpe bajo para su madrastra si no está. Además, se ha gastado un pastón en el tema de las participaciones de boda. Y yo digo, por favor, Catalina, ya somos bastante suficientemente mayores para que no tenga que haber nadie más en la participación de boda. Podemos anunciarle a toda la familia de que nos casamos sin necesidad
de que estén todos apuntados. Me niego en absoluto. Además, eso sabes que no me gustaría, me dice ella. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo, ¿no? Yo quiero que mi madre esté, pero si mi madrastra y mi madre no quiere estar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy? Pues llama a tu madre, le dices que pasa a tu madre ahora mismo y le explicas las cosas como son. Voy y llamo a mi madre. No lo entiendes. Mamá, mamá, mira, he hablado con Catalina y dice Catalina que tenemos que estar todos en la participación de boda. Me niego en absoluto a estar si esa mujer está. Mientras mi nombre irá navegando a la deriva, el de esa mujer estará bien aferrada al patrimonio de tu padre. Me niego en absoluto. Después de 18 años que no he visto a tu padre, ¿tú te crees que ahora voy a estar aguantándole toda una noche y todo un día viéndome la papada y las circunferencias que me he operado? ¡Me niego en absoluto! Hombre, mamá, no seas así. Mira, unos amigos me están esperando. Tengo que ir a cenar con ellos. O nos vamos al cine, por favor, no seas así. Ah, claro, yo siempre soy la última mona, ¿no, mamá? Tú no eres la última mona. Que sí, nunca me quieres entender. Mira, mamá, la que no me entiendes eres tú. A mí unos amigos me están esperando, tengo que colgar. Cuelgo. Catalina estaba al lado y me dice... ¿Qué dice tu madre? No, no dice nada. ¿Cómo que no dice nada tu madre? Si lo estoy escuchando, no dice nada. Mientes, estás mintiendo, tu madre está diciendo algo de la boda. No, simplemente no quiere estar en la participación de bodas y tu madrastra y la mía está. Ah, claro. Pues le dices a tu madre que cuando se casa, el único hijo tiene que estar apoyándole y ayudándole. Y no se olvida de nadie más que de su hijo. Llama a tu madre ahora mismo, que le llames. Otra vez, sí, que le llames. Mira, mamá, unos amigos me estaban esperando, pero me han dicho que te tengo que llamar. Y mi Catalina también me ha dicho que te llame para decirte que eres una egoísta. ¡Hostia! ¿Para qué le digo eso? ¿Que yo soy una egoísta? Ah, claro, yo siempre soy una egoísta y yo soy la última que te olvidas. No, mamá, yo no me olvido de ti. Claro, yo soy una egoísta y precisamente también tengo el corazón de piedra. No, mamá, más o menos. Claro, ahora que a mi pobre Andrés le han operado del corazón y le han puesto un marcapasos, tenemos el corazón de piedra. Como la señora Inés, la que viene a limpiar el piso y la que quiere cobrar 20.000 la hora y además estará apuntar a la seguridad social. Hombre, mamá, es un poco caro, ¿no? Claro, pero sin embargo, tú no lo entiendes, nadie lo entiende. Mira, mamá, unos amigos me están esperando, me tengo que ir. Cuelgo y mañana lo arreglamos todo, pues tomando un café. Ah, claro, porque siempre seré yo, siempre la última. Siempre los amigos primero y yo la última. Pues sabes que te digo, vete, 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 vete con tus amigos. Mira, fíjate. Todo, hombre. Qué sulfuros, hombre. Qué sulfuros están. ¿Y? Y nada. No se ha resuelto nada mi minigrama con Catalina porque llegaba tarde para estar con vosotros. ¿Y por qué te dejas gobernar por esas féminas? Yo qué sé, porque están locas. Has adelgazado. Claro, con todos estos disgustos por lo menos 4 kilos. ¿Por qué no lees a Séneca? La vida feliz. Mira, eso es lo que yo necesito. ¿Y el que dice? Obra maestra. ¿Ah, sí? No lo ha leído. Ah, ya. No, pero hace un rato Sergio me ha dicho obra maestra. He dicho obra maestra porque es una obra maestra. Sí, sí. Es una obra maestra. ¿Por qué te mosqueas? Pareces insinuar que digo obra maestra continuamente, porque sí. No es verdad. Pero lo dices con un tono... No, señor, en absoluto. Sí, 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 dices obra maestra con tanta ironía. Estás loco, no es cierto. En cambio, tú sí que has dicho, has añadido la palabra modernísimo. ¿Y qué? Pues nada, que dices modernísimo como si fuera el non plus ultra del halago. Como si hablando de algo no se pudiera llegar a más. Lo máximo, lo más alto, moderno. ¿Y bien? Y bien, nada, y que conste que no he hecho escarnio de tuísimo. Hombre, ¿te has dado cuenta? ¡Moderísimo! Oye, oye, me estás buscando, ¿eh? No os iréis a pelear ahora, ¿verdad? ¿No te parece extraordinario que un hombre que escribió ese libro hace casi 2000 años siga siendo actual? Sí, sí, claro, es lo propio de los clásicos. Cuestión de palabras. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cenar, ¿no? Al final ya no llegamos. Sergio me ha dicho que su cuadro te ha emocionado. Sí, bastante. A ti no, ya lo sé. No. Bueno, vámonos a cenar. Sergio conoce un restaurante gallego exquisito. ¿Temes que sea indigesto? Temo que sea indigesto, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Ni hablar, si temes que sea indigesto, vamos a otro sitio. No, 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 de verdad que me apetece probarlo. Bueno, pues vamos si os apetece y si no, no vamos. Iván, ¿tú qué dices? ¿Te apetece comer gallego? Ay, es igual, yo hago con lo que vosotros queráis. Él hará lo que queramos, siempre hace lo que queremos.
Pero ¿qué os pasa? Estáis rarísimos, ¿eh? Es que tienes razón, que por una vez podrías tener opinión propia. Ah, coño. Si queréis, me vais a poner los dos como cabeza de turco, yo me largo, ¿eh? Échale humor, Iván. Que le eche humor, qué gracioso. Échale humor. Mira, échale, mira. Entiendo. Cámbiate la chaqueta, hombre, que la tienes puesta al revés. Sí, es que me estás poniendo negro, coño. Échale humor. ¿Tú crees que últimamente no te falta un poquito de humor últimamente? ¿Ah, sí? Mira, mira a mí, ¿eh? ¿Qué te pasa? A mí también me falta un poquito de sentido del humor. Uy, ¿no? Sí, tanto. Bien. Decíámonos. Mira, la verdad es que yo ya no tengo hambre. Estáis siniestros esta noche, ¿eh? Mira, Iván, ven. ¿Quieres que te dé mi punto de vista sobre tus problemas con las mujeres? A ver, sí, dámelo. La más histérica de todas, Catalina. Totalmente, y de lejos. Totalmente de acuerdo. Si, mira, si ya te dejas dominar por ella, se te avecina un futuro aterrador. ¿Y qué puedo hacer? Anular. ¿Anular qué? ¿La boda? Tienes razón. No puede ser. No puede ser. Está todo organizado. ¿Pero por qué? Porque está todo organizado. Porque llevo ya un mes trabajando en la papelería. ¿Y eso qué tiene que ver? La papelería es de su tío. Que precisamente no tenía a nadie necesidad de nada para tener que contratar a esa persona. Y sin embargo, mira, me ha contratado a mí. Yo, un tipo que no entiende de nada de una papelería, que vengo del sector textil. Yo ya te he avisado, tú haz lo que prefieras. Mira, Sergio, perdona que te lo diga, pero precisamente tú eres la persona menos indicada para dar estos temas de consejos matrimoniales. Sí, tu vida privada no es ni mucho menos un ejemplo para nadie. Precisamente. Yo no puedo anular esta boda. Ya lo sé que Catalina es una histérica, ¿vale? De acuerdo, pero sin embargo, tiene cualidades para casarse con un chico como yo, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner? Todavía no lo sé. Hombre, mira, lo podrías poner allí. ¿Allí? Lo aplastaría a la luz del día. Sí, es verdad. Hoy me he acordado de ti. Precisamente en la imprenta de la papelería ha venido un tipo a encargar 500 carteles blancos con unas flores blancas dibujadas en el medio. El antrios no es blanco. Bueno, no, ya lo sé, es un decir. ¿Este cuadro no lo ves blanco, Iván? Es que lo sabía. No, del todo no. Ah, ya. ¿Y de qué color lo ves? Pues veo unas líneas amarillas, por ejemplo, ocres y incluso hasta marrones por abajo. ¿Esos colores te emocionan? Esos colores me emocionan. Iván, eres un inconsistente. Eres un ser híbrido y flácido. ¿Pero por qué eres tan agresivo con Iván? Porque es un cortesano servil, fascinado por el dinero, fascinado por lo que él cree que es la cultura. Cultura sobre la que vomito sin contemplaciones. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Cómo puedes, Iván? Delante de mí, Iván. ¿Delante de ti qué? ¿Delante de ti qué? Sí, soy sensible a esos colores. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo puedes decir delante de mí que eres sensible a esos colores? Porque es verdad. ¿Verdad? ¿Esos colores te llegan? Esos colores me llegan. ¿Esos colores te llegan, Iván? Esos colores le llegan, claro. Tiene todo el derecho. No tiene el derecho. ¿Cómo que no tiene derecho? No tiene derecho. ¿Cómo que no tengo derecho? No. Oye, pero no estás nada bien últimamente, claro. Deberías consultar a un médico. No tiene derecho a decir que esos colores le llegan porque es falso. ¡Habla por ti! ¿Esos colores me llegan? Va. ¡No hay colores! ¿Qué? ¡No los ves! ¡O sea, no te llegan, hombre! ¡Qué bajeza, Iván! ¿Pero quién eres tú, Marcos? ¿Quién eres tú para imponer tu ley a los demás? Un tipo que no cree en nada, que lo detesta todo, que se enorgullece de no ser un hombre de su tiempo. A ver. ¿Qué quieres decir, un hombre de su tiempo? Yo me largo, ¿eh? ¿A dónde vas? Me largo, yo estoy cansado de vuestros malos rollos y todas estas historias. Tú te quedas. Si te vas, le das la razón a él. No te hagas el ofendido. Un hombre de su tiempo es un hombre que vive en su propio tiempo. ¡Qué gilipollez! ¿Cómo un hombre puede vivir en otro tiempo que no sea su propio tiempo? A ver, explícamelo. Un hombre de su tiempo es alguien del que se podrá decir dentro de 20 años, dentro de 100 años, que es representativo de su época. ¿Y de qué sirve? ¿Cómo que de qué sirve? Sí, ¿de qué sirve que digan de mí un día fue representativo de su época? Pero que no se trata de ti, que tú no pintas nada, querido.
Un hombre de su tiempo, tal y como yo lo entiendo, es como la mayoría de los que tú admiras. Alguien que realiza una contribución a la humanidad. Un hombre de su tiempo no reduce la historia de la pintura a una vista neoprimitivo flamenca de Teruel. Toledo. Bueno, Toledo, es igual. Un hombre de su tiempo participa en la dinámica intrínseca de la evolución. ¿Y eso, según tú, está bien? No está ni bien ni mal, está en la naturaleza de las cosas. ¿Por qué quieres moralizar? Tú, por ejemplo, participas en la dinámica intrínseca de la evolución. Sí. ¿Y Iván? Pues un ser híbrido como yo no participa en nada. Iván, a su manera, también es un hombre de su tiempo. ¿Y en qué te basas para decir eso de él? ¿En el bodrio que tiene colgado encima de su chimenea? Oye, oye, no es un bodrio, ¿eh? Sí lo es. ¡Que no lo es! Es igual. Iván es representativo de una forma de vivir y de pensar que es completamente contemporánea. Como tú, querido Marcos, sí. Tú también eres un hombre típicamente de tu tiempo. Y en realidad, contra más deseas no serlo, más lo eres. Entonces, todo va bien. ¿Dónde está el problema? El problema es únicamente tuyo, que basas tu pundonor en querer excluirte del círculo humano, pero no lo consigue. Lo mismo pasa con las arenas movedizas, que contra más intentas salir, más te hundes. Hasta el fondo. Presenta tus excusas a Iván. Iván es un cobarde. Bravo. Será mejor dejarlo por esta noche, ¿no crees? Me parece que yo también me voy. ¿Si quieres? Quiero. El cobarde eres tú. Atacas a un chico que es incapaz de defenderse. Y lo sabes muy bien. Tienes razón, tienes razón. Y lo que acabas de decir me afecta más todavía. Mira, llega un momento que no entiendo nada. Ya no sé qué me une a Iván. Ya no sé de qué está hecha mi relación con ese chico. Iván siempre ha sido lo que es. No, no. Antes tenía una locura, una incongruencia. Era frágil y su locura desarmaba. ¿Y conmigo? ¿Contigo qué? ¿Sabes qué te une a mí? Es una pregunta que nos puede llevar muy lejos. Pues vamos, vamos allá. ¿Sabes? Siento mucho haber herido a Iván. ¡Por fin! Una palabra mínimamente humana en tu boca. Y más aún, teniendo en cuenta que el bodrio que hay encima de su chimenea, creo que lo ha pintado su padre. ¡No! Sí, sí. ¡Mierda, sí, sí, mierda! Entonces tú también... Sí, sí, yo mientras se lo decía, me acordaba mierda, de que estaba hablando de su padre. El retorno de Iván. Mientras bajaba las escaleras de tres en tres porque el ascensor estaba ocupado, me iba diciendo híbrido, inconsistente, flácido, vuelvo, cojo una pistola y me lo cargo, mira. Pero cuando llego al rellano de abajo digo, alto nene, no has estado 6 años yendo al psicoanalista para volver y cargarte a tu mejor amigo. Y no has estado 6 años yendo al psicoanalista para no comprender de que Marcos necesita ayuda, que es una persona que está saliendo unas palabras ilógicas, innatas de él. Debes de ayudar. Y mientras subía por los peldaños del perdón, me iba diciendo a mí mismo, has de ayudar a Marcos, necesita ayuda, sea como sea. El otro día hablé de vosotros a Hofmeister. ¿Hablas de nosotros con Hofmeister? Hablo de todo con Hofmeister. ¿Y por qué le hablas de nosotros? Te prohíbo que le hables de mí a ese cretino. Otra vez. Tú no me prohíbes nada. ¿Por qué le hablas de nosotros? Porque vi que entre vosotros había una situación tensa y posiblemente él podía arrojar algo de luz al tema. ¿Y qué dice ese imbécil? Ah, ¿pero esa gente da su opinión? Normalmente no la da, pero en este caso me la dio. Además la acompañó de un gesto. Él normalmente ni se mueve. Le tengo que decir, muévase, se va a quedar helado. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que dice? Me da igual lo que diga. ¿Qué dijo? Algo muy divertido. Me importa un bledo lo que diga. Es que quiero saber lo que dijo ese imbécil, mierda. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Que lo has anotado? ¿Queréis saberlo? Sí, sí, sí. Sí, 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 es que, verás, es un poco complicado. Bueno, ¿os lo leo? Lee. Si yo soy yo porque soy yo, y tú eres tú porque eres tú, yo soy yo y tú eres tú. Si por el contrario yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni yo soy yo ni tú eres tú. Comprendéis que lo haya apuntado, ¿no? ¿Cuánto le pagas? 20.000 la sesión. 2 veces por semana.
¿Bonito? Además es metálico, porque dijo Freud que el dinero tienes que sentir como se te va de las manos. No puedes pagar con un cheque, ¿no? Has tenido suerte de dar con un tipo como ese. Sí, ¿eh? Sí, sí. Podrías anotarnos la fórmula. Sí, sí, nos puede ser muy útil. Es muy profundo, muy, muy. Mira, si es por él, por lo que has vuelto a ofrecer tu otra mejilla, ya puedes darle las gracias. Te ha convertido en un felpudo. Pero en fin, si estás contento, eso es lo que cuenta. Todo esto porque no aprueba que a mí me guste tu Andrius. Mira, me importa un cuerno lo que opinéis del cuadro, tanto tú como él. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que contra más lo miro, más me gusta. Y te jodes. Propongo que dejemos de hablar de este cuadro de una vez por todas. Es un tema que no me interesa en absoluto. ¿Pero por qué te enfadas de esta manera? No me enfado, estoy cansado. Habéis expresado vuestra opinión. Perfecto, asunto zanjado, se acabó. ¿Ves cómo te lo tomas a mal? No me lo toma mal, Marcos, estoy cansado. Si esto te hiere, significa que estás supeditado a la opinión de los demás. Estoy cansado, Marcos. Todo esto es estéril. Mira, la verdad es que esta noche me aburrís profundamente. Vale, pues nos vamos a cenar y ya está. Pero los dos, ¿por qué nos vais los dos solos? ¿Por qué no? Porque por una vez que estamos los tres juntos... Para lo que sirve. No entiendo nada. Vamos a ver, calmémonos, por favor. ¿Te estás dando cuenta que estás echando leña al fuego con tus calmémonos jesuíticos? Ah, no. ¿Es ese tu nuevo estilo? No vais a conseguir desestabilizarnos, no. Yo ya he entrado en las cosas lógicas de la vida. Mira, el matrimonio, la papelería, la muerte, todo. ¿Qué más me puede suceder? Me impresionas. Oye, iré a visitar a ese Hoffenmeier. No podrás, está a tope. ¿Y ahora qué estás comiendo? Ignatia. Ah. Se ha llevado el cuadro, ¿eh? Pues mira, cabreado que está. ¿Qué pasa? ¿No somos dignos de contemplarlo? Exacto. ¿O es que temes que en mi presencia acabes viéndolo con mis ojos? No. Te daré más argumentos. ¿Sabes lo que dice San Juan de la Cruz? Me da igual lo que diga San Juan de la Cruz. ¿Tampoco te gusta San Juan de la Cruz? No me cites a San Juan de la Cruz. Si a ti te gusta San Juan de la Cruz. Me la traes floja lo que diga San Juan de la Cruz. Tú me descubriste a San Juan de la Cruz. No me cites a San Juan de la Cruz. No me importa lo que diga San Juan de la Cruz. Paso de San Juan de la Cruz. ¿Y qué es lo que te importa a ti? ¿De qué no pasas tú? De que te hayas comprado ese cuadro. De que te hayas gastado 5 kilos en esa mierda, hombre. Pues te voy a decir de lo que no paso yo. Ahora que estamos en plan confidencias, no paso de la manera como insinuaste, con una risa sarcástica, que yo mismo podía encontrar grotesca esa obra. Negaste que pudiera sentirme cercano a ella y has intentado crear un vínculo odioso entre nosotros. Y para decirlo con tus propias palabras, Marcos, eso es lo que me ha distanciado de ti últimamente. Tu continua desconfianza. Es verdad. Pero no puedo imaginar que seas sincero cuando dices que te gusta ese cuadro. ¿Pero por qué? Porque quiero a Sergio. Porque soy incapaz de querer a Sergio, a un hombre que se compra ese cuadro. Es que ya no sé lo que decir. ¿Por qué dices que compra? ¿Por qué no dices que ama? Porque no puedo decir que compra. No puedo decir que ame. Pero entonces, ¿por qué lo compro si no lo hago? ¡Esa es la cuestión! Pero mira que es burro. Yo me limito a tomarle el pelo y él me sale con la batua y petulante hinchazón de sabiondo. Y no te has podido parar a pensar ni por un segundo que en el caso, incluso improbable, de que a mí realmente me gustara ese cuadro, podría herirme tu opinión inflexible, radical, cómplice en la repulsa. No. Cuando me preguntaste qué pensaba de Paula, una chica que a lo largo de toda una noche estuvo intentando argumentarme, a mí, que se podía curar la enfermedad de Ehlers-Danlos con la homeopatía, no te dije que me parecía fea, repelente y sin encanto alguno, y habría podido. ¿Es eso lo que piensas de Paula? ¿Tú qué crees? Que no, 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 no. Contéstame. ¿Te das cuenta del efecto que provoca? ¿Piensas realmente lo que acabas de decir de Paula? Peor. Que no pienso eso de Paula. ¿Peor, Sergio? ¿Peor que repelente? ¿Puedes explicarme qué hay peor que repelente? No adoptes ese tono tan tajante. Te voy a contestar. Aunque solo sea por su manera de apartar el humo del tabaco. ¿Su manera de apartar el humo del tabaco? Sí, su manera de apartar el humo del tabaco. Un gesto que a ti te puede parecer insignificante. Un gesto anodino, crees tú. Pues no lo es.
Su manera de apartar el humo del tabaco es lo que la hace total y absolutamente repelente. Estás hablando de Paula, la mujer que comparte mi vida en unos términos intolerables, solo porque no soporta su manera de apartar el humo del tabaco. Su manera de apartar el humo del tabaco la condena sin remisión. Sergio, explícame eso antes de que pierda el control. Cualquier es mujer... muy grave lo que estás haciendo. Cualquier mujer diría, perdone, me molesta un poco el humo, ¿podría apartar el cenicero? Ella no, ella no se rebaja a hablar. Ella dibuja su desprecio en el aire. Un gesto calculado con mi perina flacidez. Un movimiento de mano que se quiere imperceptible y que da por sobreentendido. Fume, fume, fume. Es desesperante. Pero con usted de nada sirve hacerlo notar. Que a ti te preguntes si eres tú o el cigarrillo lo que la indispone. ¡Exageras! ¿Te das cuenta? ¡Exageras! Mira, no dice que estoy equivocado, dice que exagero. Mira, su manera de apartar el humo del tabaco revela una naturaleza fría, condescendiente y cerrada al mundo. Cosa a la que tiendes tú también, Marcos. Sí, es una pena, ¿eh? Es realmente una pena que hayas dado con una mujer tan negativa. ¿Tau? ¡Pero si no es negativa! Sergio... Retira todo lo que acabas de decir. No. Claro que sí, hombre. Retira lo que acabas de decir. Retíralo, hombre, retíralo, es absurdo. Sergio, por última vez, Dios, te exijo que retires lo que acabas de decir. Una pareja aberrante a mis ojos. Una pareja de fósiles. No, 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 no. Sois unos animales, dos hombres como vosotros, ¡que me deje! No tienes nada. Mira que dos hombres como vosotros, dos hombres con carrera, mira que si me habéis perforado el tímpano. No, hombre, no. ¿Y tú qué sabrás? ¿Acaso eres otorrino? Dos hombres con vosotros, dos hombres con carrera. ¿Pero qué os ha sucedido? Por Dios, ¿pero cómo puede ser que pueda ser de esa manera? ¿Tú te crees que te puedes cargar a una persona simplemente porque no te gusta quitar en la forma que tiene de apartar el tabaco? Pues claro que puedo. Pero es inaudito, no tiene ningún sentido. ¿Tú qué sabes del sentido de nada? Eso es, agrédeme, agrédeme. Creo que tengo una hemorragia interna de esas. Porque he visto pasar un ratón. Es una rata. ¿Una rata? Sí, pasa de vez en cuando. ¡Pero tú tienes una rata en tu casa! ¡No te quites la toalla, hombre! ¡No te la quites! ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Qué es lo que os ha pasado para que lleguemos a esta situación? He hecho una compra que no ha contado con el placer de Marcos. ¡Basta ya, hombre! No volvamos otra vez con lo mismo, ¿vale? Los dos habéis entrado en una espiral sin salida, como yo, con María Luisa, la relación más patética del mundo. ¿Quién es María Luisa? La guarra de mi madrastra, ya lo sabes. Hacía tiempo que no nos hablabas de ella, ¿eh? ¿Y por qué no me dijiste lo que pensabas de Paula en su momento? No quería disgustarte. Ah, no, no, no. ¿Qué? No, 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 no. No, que cuando te pregunté por Paula, me dijiste, ¿sois tal para cual? Sí. Y eso en tu boca era positivo, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí, en aquel momento sí. Sí, sí, pero ¿qué es lo que quieres demostrar? Pues que en el proceso que le haces a Paula, en realidad el que me haces a mí, se inclina del lado opuesto. No lo entiendo. Claro que lo entiendes. No. Desde que ya no puedo seguirte en tu furiosa, aunque reciente apetencia de novedad, me he convertido en un cerrado al mundo, fosilizado. Me barrena, es como si me estuvieran taladrando el cerebro, así. ¿Qué quieres, una copa de coñac? Pero vamos a ver, ¿pero tú te crees que si tengo algo en el cerebro, el alcohol es lo más adecuado? ¿Quieres una aspirina? Que no, no quiero nada. Déjame en paz, seguir con vuestro rollo. Es difícil. Podrías tener un gramito de compasión, ¿eh? Yo soporto que frecuentes a Paula, no me disgusta que estés con Paula. No tienes ningún motivo para estar disgustado. ¿Tú lo tienes? No. ¿Ves? Ibas a decir porque yo esté con el Ángel. Bueno, yo no te he reemplazado por Paula. ¿Insinúas que yo te he reemplazado por el Antrios? Sí, por el Antrios y compañía. ¿Yo te he reemplazado por el Antrios? Sí. Iván, ¿pero tú entiendes lo que está diciendo? A mí me da igual. Me la lleva floja.
En mi época jamás te hubieras comprado ese cuadro. ¿Qué significa en mi época? Bueno, en la época en que me distinguías de los demás, en que medías las cosas a mi manera. Pero ha existido una época así entre nosotros. ¡Ay! Eres cruel, mezquino, ¿eh? No, no, de verdad, lo descubro ahora mismo. Mira, si Iván no se hubiera convertido en un molusco... Continúa, continúa. Ya os he dicho que a mí esto me la está resbalando. Hubo un tiempo en que estabas orgulloso de tenerme por amigo. Te felicitabas por mi singularidad, por mi tendencia a mantenerme aparte. Te gustaba exhibir mi salvajismo en sociedad. Tú, que vivías con tanta normalidad. Yo era tu coartada. Pero a la larga debo creer que esa clase de afecto se marchita. Y ya mayorcito, reclamaste tu independencia. Me gusta el ya mayorcito. Yo odio tu independencia, por lo violenta. Me has abandonado, me has traicionado. ¡Me duele! Para mí eres un traidor. Iván, a ver si tú lo entiendes. Él era como una especie de mentor para mí. Bueno, y si yo te quería a ti en calidad de mentor, ¿tú de qué naturaleza eran tus sentimientos? Adivínalo. Sí, sí, pero me gustaría oírtelo decir. Me gustaba tu mirada. Estaba orgulloso. Siempre te he agradecido que me considerases como alguien aparte. Es terrible. Es la verdad. Qué fracaso. Sí, qué fracaso. Qué fracaso. Sobre todo para mí. Tú, en cambio, has encontrado una nueva familia. Tu naturaleza idólatra te ha hecho encontrar nuevos objetos. El artista, la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Ah, no sabes lo que es la deconstrucción, ¿eh? Pregúntaselo a Sergio, conoce muy bien el tema. Para hacerme comprender un cuadro absurdo, se fue a buscar su terminología al Registro General de Obras Públicas. Ah, sonríes, ¿eh? Cuando sonríes así recobro la esperanza. ¡Qué imbécil! Hacedme el favor de reconciliaros, por favor. Pasemos una velada agradable. Esto no tiene ningún sentido. Es culpa mía. Últimamente nos hemos visto poco. He estado ausente. Y él ha aprovechado para relacionarse con la gama alta de la clase pija. Los Rópez, los Galicia Lépice, ese dentista de las famosas televisivas, ¿cómo se llama? ¿Hugo Salazar? Hombre, ¿es el que te ha iniciado en el...? No, 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 no es en absoluto su mundo. A él no le gusta el arte conceptual. Bueno, bueno, en fin, da igual. No, no da igual. Es una prueba más de que os he dejado a la deriva. Que ahora no nos entendemos en una conversación corriente. Lo daba totalmente, de verdad, que lo descubro ahora mismo. Que estaba hasta tal punto bajo tu tutela, en tu posesión. No, no, en mi posesión, no. No deberíamos jamás dejar a los amigos sin vigilancia. Hay que vigilar siempre a los amigos, si no, se nos escapan. Mira al pobre Iván, un muchacho que nos ha encantado por su actitud despreocupada. Pero aquí hemos dejado que se volviera miedoso, papelero, pronto marido. Un muchacho que nos aportaba una singularidad que ahora se esfuerza en borrar. ¿Qué nos aportaba? ¿Te das cuenta de que todo lo hablas en función tuya? Aprende a querer a las personas por ellas mismas, Marcos. ¿Qué quieres decir por ellas mismas? Por lo que son. ¿Por lo que son, Sergio? ¿Qué es lo que son? Aparte de la esperanza que yo deposito en ellas. Yo busco desesperadamente un amigo que me preexista, pero no ha habido suerte. He intentado moldearlos, pero no hay solución. Un día u otro, la criatura se va a cenar a la casa de los Galicia Lépices y para asumir su nuevo estatus, va y se compra un cuadro blanco. En medicina esto que a vosotros os está pasando tiene un nombre, esta enfermedad tiene un nombre, es que está expirado. Bueno, pues he aquí el término de una relación de 15 años. Sí. Lamentable, ¿eh? Sí, si hubiéramos podido mantener una conversación normalmente, si yo hubiera podido expresarme con serenidad... Sí... No. Hombre, habla, 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 que podamos intercambiar unas palabras sin crispación. Bueno, ya sabes que yo no creo en el arte de hoy. La ley de la novedad, la ley de la sorpresa. La sorpresa es una cosa muerta. Muerta, apenas concebida, Sergio. Bien, ¿y luego? Eso es todo.
Yo también fui una sorpresa para ti. ¿Pero qué dices? Una sorpresa que duró cierto tiempo, he de decir. Hofmeister es un genio. Todo esto lo tenía previsto, lo aseguro, me lo explicó. Iván, me gustaría que dejaras de arbitrar, que dejaras de mantenerte al margen de esta conversación. Ah, no, si me queréis hacer partícipe de vuestros problemas, lo siento. Yo ya tengo bastante con el tímpano roto, ¿eh? Ay, quizás le he dado muy fuerte, quizás tenga el tímpano roto. Que no te tires faroles. ¿Ves? Eso es lo que no soporto de ti, Iván. Aparte de lo que ya he dicho y pienso. Sí. ¿Eh? Es tu deseo de ponernos al mismo nivel. Iguales, nos querrías iguales. Para aparcar tu cobardía, ¿eh? Iguales en la discusión, iguales en la amistad de antaño. Pero no somos iguales, Iván. Tienes que escoger tu bando. Ya está escogido. No necesito Perfecto. Ningún hincha. No voy contigo. No, ahora no irás a rechazar a ese pobre chico. ¿Por qué vernos si nos odiamos? Porque nos odiamos, está claro que nos odiamos. Entonces, ¿por qué vernos? Vosotros os odiáis y me odiáis a mí. Yo, sin embargo, no os odio. Yo quería pasar una velada agradable, desdramatizar, ir al cine, cenar. ¿Te das cuenta de que solo hablas de ti? Coño, todo el mundo habla de sí mismo. ¿Vosotros de quién habláis? ¡Nos has fastidiado la noche! ¡Ay, tú! ¡Coño, que yo os he fastidiado la noche! ¡Sí, tú! No me lo puedo ni creer. ¿Que yo os he fastidiado la noche, a los dos? Sí, tú, y no te sulfures. ¡Que yo os he fastidiado la noche! ¿Cuántas veces lo piensas repetir? Coño, es que me voy a romper hasta la camisa, mira. Escucha, que yo os he fastidiado la noche a los dos. Llegas con tres cuartos de retraso. No te excusas. Nos atosigas con tus problemas domésticos. No me lo puedo. Tu presencia de espectador rastrero y neutro nos conduce a Marcos y a mí a los peores excesos. ¿Cómo? ¿Sabéis que yo me puedo poner a llorar ahora? Esa voz de la razón dulzona y sumisa que has intentado imponer desde que has llegado es que es insoportable. Llora. Llora, llora. Llora, llora, llora. ¿Me decís que llore, mamones? ¿Me decís que llore? Llora, llora. Tienes todos los motivos para llorar. Te vas a casar con una gorgona. Y estás a punto de perder a tus amigos que creías eternos. Ah, porque ya está, todo se acabó, ¿verdad? Claro, tú mismo lo has dicho. Ah, muy bien. ¿Para qué vernos si nos odiamos? ¿Y mi boda? ¿No habéis pensado en mi boda? ¡Soy los testigos! Todavía puedes cambiarlo. ¡Que no se puede! Sí, hombre, sí, puedes cambiarnos en el ¡Que no momento. Estáis inscritos! Bueno, sí que bueno. Lo puedes cambiar. Bueno, está bien, ya no te preocupes, ya iremos al final. Mira, deberías anular la boda. Eso, tienes razón. ¡Mierda ya! ¿Pero qué os he hecho ya? ¡Mierda! Podíais haberos peleado después del día 12, después de la boda, ¿no, señor? Habéis podido hacerlo hoy, ¿verdad? Justamente antes, mis dos únicos amigos, mis dos mejores personas. Sin embargo, ¿qué? Habéis decidido fastidiarme, la verdad. Tengo más de 40 y pico de años y por una vez que voy a hacer algo importante como es casarme, decidís joderme, la verdad. Mira qué bien, pero vosotros os pensáis. ¿Sabéis que se puede levantar un tío por la mañana y decide a vender libretas, bolígrafos de punta fina y punta normal? ¿Tú te crees que me puedo levantar a las 6 de la mañana? Mira, ahora voy a vender celofán, etiquetas de regalo. Pero por favor, ¿cómo sois así? Claro, vosotros lo que os divertía era yo, el payaso, ¿no? El cachondo que os contaba las bromas y mis anécdotas. Y cuando yo me iba solo a las 2 de la mañana a mi casa, solo como un perro, porque no había nadie. Tenía que poner la tele y tenía que poner la radio y escuchar a María Teresa de Campos de los Cuadros. Tú me entiendes a mí. Y tenía que ir al contestador para ver quién había en el contestador. ¿Y sabes quién había en el contestador? Mi madre, para decirme el análisis de sangre, que tenía ácido úrico y colesterol. No te lo tomes tan a pecho, hombre. Pero que no me lo tome tan a pecho. ¿Cómo que no me lo tome tan a pecho? ¿Quién me ha puesto a mí en esta situación? Yo simplemente quería ser vuestro amigo, el simpático. Yo quería ser un pitufo para vosotros. Pero cálmate, hombre. No, mira, no me digas que me calme. Mira que te... No me digas que me calme. Cuando un tipo está tan nervioso como yo, lo que no le puedes decir es que se calme. Yo no quiero ser una imagen de nadie. Yo no quiero ser un triunfador como vosotros. Simplemente quiero ser un pitufo, un simpático pitufo bonachón. Si pudiéramos evitar el patetismo. Ya he acabado. ¿Tienes algo para picar? Cualquier cosa. Es que me voy a caer. Tengo unas aceitunas. Bueno, pues dámela si no tienes otra cosa. Eso fue con madame. ¿Es así? También. Hombre, trae unas olivitas, trae. Trae, que tengo más hambre. ¿Quieres? Bueno, bueno. Mira qué nervios, ¿eh?
¿Tienes algo para tirarlas? Anda, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué me tienes, negro? Mira que llegar a esta situación, mira que llegar a estos extremos, todo por un cuadro blanco. ¡No es blanco! Mira, Sergio, lo que tú has comprado es una mierda. ¡Una mierda así de grande, coño! ¿Llevas encima tus famosos rotuladores? ¿Para hacer el qué? ¿Lo irás a pintar? ¿Los llevas o no los llevas? Sí, uno negro. Estás loco, perdido. Toma, anda. Ya lo has puesto, ¿eh? Sí. Ahí destaca, ¿eh? Ahí destaca, fíjate. Parece una mesa de Ikea sin las patas. Adelante. Marco, no irás a hacerlo, ¿verdad? Sobre todo no lo hagas. Adelante, adelante. Estáis locos, locos de atar. No, no, a mí no me mires. Mira, el collado de Tosa. Bien. ¿Vertical o horizontal? Perfecto. 5 millones a tomar. Ya está. No te ríes ahora, cachondo, ¿verdad? ¡Paquito Fernández Ochoa! ¿Ah? Sí, ¿qué te falta, la gafa? Perfecto. Bravo. Bueno, vámonos a cenar, tengo hambre. Vámonos a cenar. Al día siguiente de la boda, Catalina depositó sobre la tumba de su madre muerta el ramo de flores y una bolsa de peladillas. Yo, con el momento tan emotivo, me dirigí detrás de una capilla y me puse a llorar. Cuando llegué a casa y por la noche, mientras yo recordando aquel momento tan emotivo, volví a llorar. He de hablar con Hofmeister de esta facilidad que tengo de llorar por cualquier cosa, y menos en un chico como yo de mi edad. Todo empezó, o al menos se manifestó, la noche del cuadro en casa de Sergio, en el cual demostró a Sergio Marcos que le interesaba más él que su cuadro. Luego fuimos a cenar al Delfín Alegre, el Delfín Alegre. En un intento de reconciliación después de esos momentos y de esas palabras tan tensas, uno de nosotros reprodujo la palabra periodo de prueba. Me puse a llorar otra vez. No lo entiendo. Desde que aquella palabra en mí hizo aquel seísmo tan incontrolable, no puedo soportar ningún discurso racional. Desde que el mundo es mundo, desde que este mundo es grande y bello, nunca ha surgido nada de un discurso racional. Cuando conseguimos, Marcos y yo, con la ayuda de un jabón suizo, a base de bilis de buey, recomendado por Paula, borrar al esquiador, contemplando el antrios, me volví hacia Marcos y le pregunté: Marcos, ¿tú sabías que la tinta de los rotuladores era lavable? No, me contestó. ¿Y tú? Yo tampoco, le dije rápidamente, mintiendo, aunque a punto estuve de decirle que sí que lo sabía. Pero ¿podíamos inaugurar nuestro periodo de prueba con una confesión tan decepcionante? Por otro lado, estrenarse con una mentira. Mentira, no exageremos.
¿De dónde me vendrá esta estúpida virtud? ¿Por qué deben de ser tan complicadas las relaciones con Marcos? Debajo de las nubes blancas cae la nieve. No se ven ni las nubes blancas ni la nieve. Ni el frío, ni el resplandor blanco del sol. Un hombre solo con esquíes se desliza. Cae la nieve, cae hasta que el hombre desaparece y vuelve a su opacidad. Mi amigo Sergio, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, se ha comprado un cuadro. Es una tela de aproximadamente 1,60 m por 1,20 m. Representa a un hombre que atraviesa un espacio y desaparece.